doctor Urrutia es obviamente un exponente muy significativo a nivel iberoamericano. Para nuestra universidad es un honor que el doctor Urrutia haya decidido aceptar esta nominación y esta distinción, y nos honra, por cierto, el que se haya integrado a nuestro claustro. Se trata además de una ceremonia que teníamos pendiente, porque esta es una distinción que se le había entregado el año 2019 y que precisamente debido al estallido social y luego a la pandemia no habíamos podido materializar y concretar, cuestión que estamos haciendo hoy día a través de esta ceremonia. Para la facultad es, digamos, de mucha importancia poder recibir, ¿no es cierto?, en su claustro a un profesor, ¿no es cierto?, de esta categoría, y además que ya es un conocido, porque él ha estado varias veces acá, y no solo eso, sino que hay un importante número de profesionales de la salud que él ha formado en los ámbitos, digamos, de la epidemiología clínica. Para la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso es un gran honor que el profesor Urrutia se haya integrado como un miembro más de su claustro a través de este doctorado honoris causa, ya que hacía muchos años que contábamos con su colaboración en los diferentes trabajos de investigación, formación de especialistas, generación de evidencia para la generación de guías de práctica clínica y innumerables otras tareas en las cuales siempre tuvimos su generosa colaboración. Bueno, este es un reconocimiento sin duda emotivo, para mí inesperado. Me siento realmente abrumado por este reconocimiento, pero es algo importante en cuanto no tanto a un reconocimiento personal a mi persona, sino a la disciplina a la que yo me dedico, la epidemiología clínica, y que me vincula mucho a esta universidad, con el grupo del CIESAL, de la Escuela de Medicina, con quienes conjuntamente con ellos desarrollamos una intensa actividad de investigación, también de transferencia de conocimiento, también en la capacitación. Por tanto, me siento muy honrado, lógicamente, pero también muy agradecido en tanto que es un reconocimiento colectivo.